¡Hey chavales! ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Hoy tenemos un vídeo súper épico. Vamos a hacer un entrenamiento de tríceps para tiempos de COVID. Y para ello tenemos aquí a dos invitados excepcionales. Esto es magia. Pero magia, magia de la buena. Señores. Sorroca. Y Lachi. Pues son dos invitados, pues todo el mundo le gustaría tener a dos invitados así en su casa. Menos para comer. Porque no, las 5.000 calorías. Y bueno, está, que nos ponemos rápido, porque este se tiene que ir, ¿vale? Que ha quedado con su novia y esas cosas son sagradas. Y bueno, no sé si tiene novia o no. Señores, explico rápidamente. Lo que vamos a hacer es utilizar cada uno de nosotros su propio material. Y para los que no conocéis estas técnicas, os diré que trabajar los tríceps con una cuerda nos da un montón de posibilidades. Entonces, lo que voy a hacer ahora inmediatamente es, primerito, voy a explicar cada uno de los tres ejercicios y luego vamos a hacer 9 series cada uno en triserie y vamos a ir transportando la cuerda de un lado a otro. Es decir, vamos a mover nuestro propio material a una velocidad, pues, importante, ¿verdad? Espero que te guste mucho, pero sobre todo presta atención a la técnica que te voy a explicar ahora mismo. Bueno, pues vamos a hacer tríceps desde tres ángulos diferentes. Dirás, ¿qué ángulos? La posición relativa del hombro. Vamos a trabajar a 0 grados, a 90 grados aproximadamente y a 180 grados, ¿vale? De tal manera que las tres cabezas tengan lógicamente que adaptarse en función de la posición relativa y de sus capacidades mecánicas. Aquí vamos a trabajar, fíjate, podría ser una patada trasera, pero si te das cuenta prácticamente el ángulo de referencia va a ser cero. Observa el movimiento y como el codo está prácticamente a la altura de la cadera, ¿vale? A toque adelante y atrás, extensión al límite. En esta polea vamos a intentar trabajar en el ángulo favorito de todos, 90 grados, ángulo de máxima eficacia del tríceps como extensor del codo, teniendo en cuenta la posición relativa de la articulación del hombro. Entonces, nos echamos un poquito hacia adelante, buscamos los 90 grados y a continuación, ahí tenemos el movimiento, aquí a tope y lo mismo, intentando que la muñeca, ¿verdad?, sea un factor secundario. Ahí adelante a tope. Y, lógicamente, con ligero desequilibrio hacia adelante, porque la polea tirará de nosotros hacia atrás, ¿vale? Y aquí tenemos, desde mi punto de vista, no es el más complejo técnicamente, pero sí que es el más exigente articularmente. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar colocarnos a 180 grados, ya sea con un pie delante o con los pies paralelos. Observa, buscamos aquí, a tope y arriba, ¿vale? Ahí lo tenemos. Los codos, intenta mantenerlos juntos. Es muy difícil porque la flexibilidad cuenta, pero vamos a intentar mantener el ángulo de 180 grados en la medida de lo posible. Ahí lo tenéis y a tope. Muy bien, pues ahora voy a llamarles que ha salido de cuerda y vamos a hacer una triserie. ¿No vamos a usar una cuerda? Hostia, pues ahora que lo dice, sí. ¡Cartaco! ¡Ay, que tengo que ir a por las cuerdas! ¡Pero no, jefe de equipo! ¡Está a tope, macho! Bueno, fijaros, esta cuerda es la más corta. La siguiente más corta es la de Serroca. Sí, parece ser que Blanchi es el que la tiene más larga. Sí. Blanchi es el que la tiene más larga. Joder, pero también, acordaros, el que saca la pajita más larga es el que brinca. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. Oh, baby, how could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. You got me stone cold.
talk. Real talk. Real talk. Para ti y para estos que no entrenan nunca. Fíjate, en tres series como se han puesto. ¿Lo has visto? Oye. Oye, ¿tienes granos? Sí, esteroides, ya sabes. Esos son rights. Van. Yo quiero testosterona, tío. Una, un chupillo. Señores, muchas gracias por estar aquí. Gracias, por favor, a Alex, a Seroca, porque, bueno, me alegra mucho verle, de verdad, ¿vale? Y a Blanchi también me alegra verle. Y a todos, me alegra mucho veros a todos. Y voy a cortar porque se van a empezar a tocar. ¿Queréis decir algo? Gente fuerte. Iron Masters Forever y invitados de excepción. Y un inciso, no rindáis con el confinamiento. Con yo dos mancuernas de 7,5 kilos solo por lado y cuerdas como hemos hecho ahora mismo, de verdad. Es que te doy completamente la razón, se puede hacer muchas cosas. Y yo me quedé en un punto muy bueno, la verdad, definido para estar en casa, sinceramente. O sea, de verdad, no rindáis, aunque los momentos sean complicados. Porque lo que marca la diferencia siempre es hacer las cosas y no pensar si puede ser un momento mejor. Yo es lo que pienso, o sea, os animo de verdad a dar un poco más de vosotros. De mayor quiero ser como tú. No, no, claro, no, no, yo quiero ser como tú, pero yo ya soy. No, pero yo como tú. F en los comentarios por Iron Masters. Claro que siempre. Gracias, chicos, pasad por los canales de estos señores y que os vaya muy, muy bien. Hasta siempre. Vamos a demostrarte lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.